Yo vengo a denunciar ante el mundo el robo que me ha venido haciendo la dictadura, que ya no haya cómo robarme. Primeramente, me asfixia económicamente, lo único que salario que entra en esta casa es el de mi hijo, lo expulsa de su centro de trabajo. Yo reclamo en la empresa eléctrica que yo cobro, me cobran 50 y pico de pesos, incluso en vacaciones llega a 60 pesos, lo que viene por la corriente, porque ellos en vacaciones la cobran un poquito más cara. Y reclamo porque me está llegando en unos cuantos meses 100 y pico de pesos, el triple del precio. Aquí pueden ver cómo me cobran 100 y pico de pesos mensuales. Yo reclamo eso y vienen y me hacen un cambio de contador para mejorarme, que aquel dicen que tenía problemas. Entonces ahora vienen y se me aparecen aquí con este es lo que yo consumí este mes, que yo no tengo casi efectos eléctricos, no tengo nada. Ahora vino que este mes gasté 637 pesos, sumado con el del mes pasado que dije que no lo voy a pagar porque me están robando 100 y pico de pesos, pues díganme usted si yo gastaría 600 y pico. Esto es ya lo catastrófico. Esta dictadura no haya cómo afectarme. Ellos el día 13 de agosto me robaron mi pasaporte. Me dirijo a Migración por este robo que ellos hicieron, que se robaron cientos de cosas más, pero bueno, el pasaporte donde yo tengo que ir es Migración. Allí me dijeron que sí, el pasaporte me lo robaron, simple y llanamente que compre otro sello y saque otro pasaporte. Porque ellos no tienen ya la forma de robarnos, porque eso no tiene otra palabra. Eso no es cogido prestado, eso no sirve para nada, eso es robo. Ya no es la primera vez que ellos me roban el pasaporte. Una vez me lo robaron y vinieron por tanto que yo denuncié y tantas protestas que se hicieron y me lo devolvieron. Ahora me dijeron que tengo que volverlo a comprar. Me cobran la corriente de esta manera porque quieren dejar mi vivienda, que es la sede de un pago, aquí en Calixto García, nos quieren dejar sin electricidad. Porque esto ya yo lo veo venir. Porque si nosotros no hemos ingresado ningún efecto eléctrico, no hemos ingresado más nada, ¿por qué sube a 600? En ninguna casa ni con aire acondicionado. Tienen esa cantidad de dinero. No tenemos un motor eléctrico, no tenemos una planta de soldar, no tenemos nada. Y entonces, ¿cómo? No hay ni una turbina de aquí. ¿Cómo van a cobrar esa cantidad de dinero? Ellos se han vuelto locos. Ya no tienen forma de robarnos. Ya esto es... ya pasa de castaño oscuro. Ya no tengo ni palabra para catalogar el descaro que tiene este gobierno. El descaro que tiene este gobierno, que cuando ve que alguien alza la cabeza, lo quieren hundir bajo tierra. Y como no puede, lo hunden de esta manera. Así, haciéndome estos cobros de la electricidad a estos altos precios. ¿Quién usted cree que pueda pagar? Yo que no tengo salario, porque yo no trabajo. A esta dictadura yo no trabajo. Mi hijo, que era el único que trabajaba, lo expulsaron del trabajo. Mi hijo cobraba 500 y pico de pesos. Y el salario de él no le alcanzaba para pagar el mes de corriente. ¿Qué comíamos si estuviera trabajando que lo botaron? Esto ya no tiene explicación lo que hace esta dictadura. Esta dictadura nos roba a cada momento, a cada paso, a cada instante. Esta es una dictadura cruel, despiadada. No tiene compasión de nada, ni de nadie, y menos de los que somos opositores, que estamos en el día a día, en las calles, en las protestas, las cosas, ellos no hayan cómo aplastarnos ya.